Agradecemos la invitación que nos ha hecho Par Explora Magallanes para brindarles nuestro arte. Nosotros vamos a compartir algunos temas de nuestro último disco llamado Archipiélago Coloane, que es un tributo musical al escritor que puso a Magallanes y a la Antártica en la literatura mundial. Mediante nuestra música instrumental y electrónica vamos a hacer una travesía sonora hacia los paisajes que este gran escritor chilote retrató. El primer tema que van a escuchar se llama Cabo de Hornos. El título es de un volumen de cuentos de Francisco Coloane que retrata la dura vida de los marinos y cazadores de nutrias que deambulaban a comienzos del siglo XX en los confines de la tierra. Mi padre murió el 11 de agosto de 1919, no lo olvido. Yo dormía en una pieza con mi madre, contigua a la de él. Entonces de repente mi madre me dice, levántate, el papá se está muriendo. Entonces me levanté, fui, lo vi y me estira la mano y me la da, me aprieta y dobla la cabeza así hacia la pared y falleció. Yo soñé al tiempo después que yo iba de la mano, que mi padre me llevaba por una colina y veíamos unos paisajes, unos vergeles, unas lagunas muy bonitas en la cumbre. Y entonces, de repente, despierto del sueño, mi padre me afloja la mano y me dice, oigo su voz que me dice, volvamos al mar. Y eso me quedó para toda la vida. El día que me muera, yo pienso que es una vuelta al mar y que me voy a encontrar con mi padre. Thank you.
El siguiente tema se llama Perros, Caballos, Hombres. Es el título de un cuento de Francisco Coloane que habla de la simbiosis que existe entre el trabajador de campo magallánico y patagónico con sus animales domésticos, los caballos y los perros, con los cuales hasta el día de hoy labura en las extensas estepas.
Otro tema que van a escuchar se llama El Guanaco Blanco. Es el título de una novela de Coloane que habla acerca del terrible exterminio al que se vieron sometidos los habitantes originales de Caruquinca, Tierra del Fuego. Estamos hablando del pueblo Selknam, que fue diezmado hasta casi su desaparición. Casi porque aún existen descendientes de este pueblo entre nosotros. El siguiente tema lleva por título El camino de la ballena, una de las novelas más hermosas de Francisco Coloane, que tiene por protagonista a un adolescente de Chiloé que se embarca en un buque ballenero con la esperanza de encontrar a su padre en los mares del sur. Es el camino de la vida,
el camino que tanto Coloane como tantos marinos y trabajadores del mar anónimos han emprendido. Es el camino de la ballena. El último tema que van a escuchar se llama Los Conquistadores de la Antártica. Se trata de una novela escrita por Francisco Coloane en 1945, 2 años antes de que el propio Coloane pudiera viajar a la Antártica. Nosotros nos hemos inspirado en ella para homenajear de alguna manera a los primeros chilenos y chilenas que pusieron sus pies en el continente blanco. La Antártica es un lugar que no solamente tiene historias heroicas del pasado, sino que también es muy importante para nuestro futuro. En plena era del cambio climático, la Antártica nos va a dar muchas respuestas acerca de cómo debemos comportarnos como seres humanos con respecto a la naturaleza en el futuro que ya está aquí.